私寝てた？な、寝ない。あ、よかった。一応報告しとくわ。金城から連絡来た。金城？全部チャラにするって。写真も全部処分したみたい。それで、その、お姉ちゃんたちが金城を確保したって。何？消されちゃ困るからって理由みたい。マフィアなんて言われてた連中だし。Ajá. 言えるのかもな。Los cárcelos. 改心成功したのかな。まだ何とも言えないな。そっか。金城が言ってた精神暴走って。わからん。でもニュースで盛んに言ってる精神暴走事件とかのことだろうな。我が輩たち以外にパレスに入ったやつ。そうだね。今はとにかく金城が本当に改心したのか。そのありがとう。Bueno, si ya no tiene nada con que amenazarnos, tranquilos. Puede que ya lo sepas, pero el director Kobayama me ha ordenado que busque a los culpables. ¿Culpables? Y a los responsables del aviso. Os pide que no llaméis la atención durante un tiempo. Por cierto, suelo estar en el aula de consejo estudiantil. Tengo una vez hay una emergencia, ven allí a verme. Hay más mensajes. Vemos a la doctora. Vamos a Ryuji, ¿qué haces? Eso de esperar no va conmigo. Sigo en el pasillo, avísame si surge algo. Es decir, luego. Con Ryuji deberíamos ir, ¿eh? Ya empezamos dejándolo de lado mucho. ¿Qué vamos a hacer hoy? No está sin hacer nada. Hasta tarde de compra el centro comercial subterráneo de Shibuya. Un rato en Shibuya, avísame si surge algo. No. Y casi listo. La misión es casi terminada. Y hay algo que tengo muchas ganas de probar. ¿Puedes venir a la clínica en mi colegio de Indias? Vamos a ir con Takeño, va. Eso me vendría genial. Gracias a ti, ahora estoy a otro nivel. Vale, te espero en la clínica. Ah, ¿ya te vas a casa? Si tienes tiempo, ¿por qué no te quedas a comer una manzana? Es un regalo de uno de mis pacientes ancianas. Me ha dado un montón. Doctora Takemi. O llamada. Tiene una conferencia médica cerca, así que me les ocurrió venir a verla. ¿Quién es este? No parece un paciente. Lo tengo contratado a tiempo parcial. Me hacen cargos de todo tipo. ¿Tengo que ir a tratar conmigo? He oído que me ha robado un paciente. Una niña con bronquitis. Vino aquí con su padre. ¿Bronquitis, dice? Bueno, no tenía ninguna intención de robársela. Yo no le pedí que viniera a mi clínica. Ahora dicen que una consulta de medicina general la atiende mejor que un hospital universitario. Medicamentos originales. ¡Ja! Lo que hace aquí es simplemente absurdo. Tiene razón. Hubiera hecho la vista gorda si se hubiera limitado a pudrirse en este barrio. Pero en este último aviso, cierre esta consulta y renuncie a su licencia médica. Haz el favor de callarte. ¿Qué has dicho? No te preocupes. Vaya, parece caerte muy bien. Quizá debería revelar la verdadera identidad de esta mujer. Es un monstruo que torturó a un paciente con un medicamento no aprobado. Horrible, ¿verdad? En una niña tan valiente, siempre sonriendo. Era. ¿Qué es eso? Ha fallecido. ¿Qué? Quizá usted sufra el mismo destino. Ajá. Ella es la peste, al fin y al cabo. No me mienta, aún le queda tiempo. Estaba recuperando poco a poco, no puede haber empeorado tan rápido. Y sin embargo, así fue. Lo habrá estimado mal. Pero volvamos a lo que me trae aquí. No vuelva a quitarme a ningún paciente jamás. No le conviene hacerme enfadar. ¿Mi hijo ha muerto? Ella era el motivo por el que he estado trabajando todo este tiempo.
Currarla era mi única. Es imposible que pidamos más información. Este tío miente. ¿Qué está haciendo todo este tiempo? ¿Qué sentido tenía? No puedo. Tú descansa por hoy. Tienes razón. Ahora me siento mejor. Gracias por todo, mi conejillo de indias. 7 vínculos, vale, se fortalece. Nivel 5. 7. ¡Holo! Tengo que comprar objetos en la clínica de ataque, mírame. Ahora no te hubiera dejado ver ese lado de mí. Me alegro que lo hicieras. ¿Sí? Bueno, supongo que no pasa nada en esto. Vete a casa por aquí. Ya seguiremos con esto otro día. Nos ha dado coraje. Valiente. Cuídate. Ahora nos llamará. Te dará las gracias. Antes lo hacían antes de entrar justo a la cafetería, ahora lo hacen ya. ¿Ha visto ya el artículo? ¿Qué clase de artículo? Es una entrevista a un chico del instituto. El chico M le explica todos los abusos del caso Kamoshida. Como decía, trata principalmente del tema del maltrato físico. ¿Creéis que tal M es Mishima? ¿Podría ser Makoto? Claro, Makoto también tiene una M. ¿Será ella? Y si dice chico M, tiene que ser un tío. Además, Makoto nunca habría ido a una entrevista para un tabloide. Será mejor dejarlo tranquilo. No nos hace ningún daño. Hasta luego. La periodista de Crossroads. Es verdad que habló con Mishima. なるほど。記事ってのは使えるかもな。そうだ。この記事をパリスの主が見て、回答団への認知が変わったとしたら、おい、これを放っておく手はないぞ。回答団に都合のいい記事を書かせれば、活動もしやすくなるんじゃないか。女記者に会って、もっと回答団の記事を書くよう交渉してみようぜ。やっぱり上がるピソマサイメメントス。 Una gran ventaja. Tiene una idea muy clara y no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quieres que te lo cuente, verdad? ¿Tienes tiempo? Sí, luego. Entiendo que he apurado mucho, pero lo que puedes pegarte si quieres, pero... ¿Quieres a jugar a billar uno de mis sitios favoritos? ¿Te hace? ¿Este que es Akechi? Es un honor para charlar. Kamoshima. Escucharlo. Al parque de Nakashira, te espero allí. ¿Al parque de noche ahora? Joder. Tengo información muy jugosa. No ve nadie. Es sobre el próximo objetivo de los ladrones fantasma. Un auténtico bombazo. Dímelo ya. Comprendo tu entusiasmo, pero no me metas prisa. Es este un actor guaperas cuya popularidad está subiendo como la espuma. Actúa se le da de maravilla y tiene mucha rabia. También sale un mogollón de anuncios. Si lográis despertar su corazón, los ladrones fantasma comenzarán a estar en boca de todos. Creo que estará metido en algo turbio, pero si no sabemos nada. Y que conste que no lo digo por envidia. Yo he oído que un cantante famoso ha caído en sus garras. Debéis actuar en nombre de sus fans. Mejor no te metas. ¿Vas a pasar de la petición de los fans? Venga, es el lado oscuro de la industria del entretenimiento, ideal para los ladrones fantasma. No hay mejor publicidad para vosotros. Y bien, te mola el plan.
Porque soy un productor estupendo. Pero los fantasmas daréis a los, el salto a la fama gracias a mí. Os lloverán las solicitudes. No, no, esa petición no. Si con Mishima tenemos 6, con Ryuji tenemos que tener muy poco, ¿eh? Tengo que tener 3 o 4. Tenía que ir con Ryuji, pero vamos, y con Yusuke también. Exacto, soy el productor de los célebres ladrones fantasma. No es un muermo ni un mindundi. No soy un muermo ni un mindundi. Oye, mira el móvil. Mishima no puede venir con nosotros a las misiones. Te acabo de enviar la información de ese actor. ¿Por qué? Seguro que esta solicitud dispara a vuestra popularidad. Si habéis llegado hasta aquí, ha sido gracias a mi trabajo. ¿De verdad? No sé qué viene tanta duda. No tienes ni idea de todo lo que hago por vosotros. Yo soy responsable del éxito de los ladrones fantasma y resulta que están cambiando el mundo. Lo que significa que soy responsable de todo. De pringado no tengo ni un pelo. No te olvides de mirar lo que te he enviado. Os avisaré cuando tenga más detalles. Bueno, la verdad es que Mishima está ahí al margen y está haciendo bastante por ellos. Tendríamos que tenerle un poquito más de... de apego, vamos. No me interesa la teletienda. Es domingo. Vamos de paseo. Vamos a la tienda de Airsoft, a ver si hay algo. Bueno, primero vamos a ver las... objetos, equipar. Vamos a ver a mí. Vale, Atame es la mejor. Morgana. Yusuke, Makoto. Vale, cuerpo a cuerpo bien, a distancia. Réplica, esta es la... Vale. No hay nada mejor. Protección. Tenemos este. Chaleco dorado. Traje espectral viejo. Ryuji. Morgana nada. An. Está bien. Yusuke bien. Makoto. Capa de ángel. Uy, espérate. Es mejor la que tiene. Accesorios. Makoto tiene algún, ¿no? No tiene nada, Makoto. Medias negras. Tiene nada. Problema. Vale. ¿Es dinero este tío? Quiero hacer una compra. Oh, sí, tiene mucho mejor. Filo de zorro. ¿Cuánto dinero tengo? 313.000. ¿Y tanto? No. Ryuji, maza pesada. Bar, a vender. Morgana.
Mira, el sueño. Vale. Equipamos. Lo vendemos. Látigo de guerrero. Equipamos, lo vendemos. Sí, todos. Empuñadura pesada. Vale. Vamos a preguntar por la bolsa. Muestra de cuerpo, de distancia. ¿Tienes algo mejor? ¿Qué tienes? ¿Qué hacemos? ¿Le compramos también? Equipamos. ¿Y no puedo vender la otra? Voces artificiales. No compra lo que tengo este. Oye, pues ya no tengo tanto dinero. Se va el dinero. Bueno, tenemos que vender el maletín. Hablemos de la bolsa. Temerario en coraje. Temerario en coraje. Ya, pues no sé cuánto tengo. No, no, ahí no. Raro, ¿no? Que no me hayan dicho nada hoy de quedar. Qué triste, ¿no? No es que la que ha cambiado el ambiente. Si bulla, las chicas van con más cuidado de lo normal. La paciencia es una virtud en estos tiempos. No intentes ser guay con maquechis. Sé más informal. Más informal, ¿y eso cómo se hace? Pues ya sabes, invítalos a un café o algo así en vez de ir a un bar. Tenemos que comprar alguna cosilla. Proteína. Tengo 8. Me llevo 2 más. Voy a comprar todo un poco, ¿vale? Si te fidias, solo puedo uno. Y esto también solo puedo uno. Vamos de tiendas hoy. Farmacia. Venda adhesiva. Renatos, este nos iría bien. 200. El burger no. Vamos a la librería a ver si hay algo nuevo. Y luego vamos a lo de los DVDs. No hay nada. Vale. Los DVDs. Vamos a cambiar la peli. Y ya nos hemos visto 5. Y el bridge. Alquilamos. Y los ratos libres que tenemos con Morgana, pues ya podemos hacer algo. Anne está por aquí. Vamos a ver si vemos a Anne. ¿Pasa subterráneo, dijo? O... en teoría tendría que salir con una marca, ¿no? Tendría que salir la tarjeta. Paso subterráneo. Ahí sale la tarjeta azul, esa es Anne. Entonces son personajes que... ¿lo ve? Ah, Yusuke este. Mierda, bueno, vamos con Yusuke.
Mientras he venido a observar a la gente para dar un respiro a mi gente, ¿necesitas algo? He venido a verte. Tu decisión, debes tener mucho tiempo libre. Me gustaría hablar contigo. Vale, vamos a fortalecer el vínculo con... ¿Tienes tiempo? Hablemos. ¿Recuerdas que mencioné mi necesidad de entender mi corazón? Pues me está costando. ¿Cómo podría alcanzar la verdad de la belleza pura? ¿Qué debería pintar para capturar lo que hace alberga el corazón? Un paisaje mental. El paisaje del corazón. Ya veo, mementos. Los deseos que emanan de allí son las raíces de la humanidad. Increíble, tienes una visión única de las cosas. Teniendo en mente el de ese destino, démonos prisa. ¡No! ¡Yo no quiero a mementos! Mierda. No quiero ir a mementos. Bueno, puede ser una buena oportunidad para probar las armas, pero supongo que no haremos nada. Un reino distorsionado repleto de sombras, la encarnación física de los deseos del corazón humano. Lo mismo que dio lugar a la belleza de Sayuri. También puedes generar ideas macabras. Aunque en mi aspecto resulta fascinante. El corazón es como un abismo. Y ahora, en cuanto al origen de mi bloqueo, tengo una idea. En la otra dimensión fui testigo de la perversión de Madarame. Entonces, el reino artístico en el que confiaba estaba distorsionado por la avaricia y los deseos. Ahí es cuando la auténtica fealdad del mundo se hizo evidente. Desde entonces, mi pincel se ha quedado paralizado por una indecisión devastadora. ¿De verdad existe la belleza pura? Si es así, ¿pueden captarla las manos manchadas por Madarame? Pese a que en cuestiones tan intensas, solo sirvió para alejarme de la realidad. Las dudas se invadieron mi mente. Me costaba encontrar un motivo para volver a coger el pincel. Y la verdad es que aún no he encontrado una respuesta adecuada. ¿Qué pasa? ¿Te han entrado ganas de pintar? Dame tu pincel. Date prisa. Por favor, no me metas prisa, solo necesito algo más de tiempo. Parece que la incertidumbre presente en este lugar está abusando mis sentidos. Noto que se acerca una revelación. Lo que se acerca es un enemigo, seguramente. Sí, he alcanzado la inspiración. Eso será, qué buena obra. Ay, se me ha acelerado el corazón. ¿Ves? Qué poca elegancia. ¿Quieres cumplir tus deseos distorsionados? Sobre ingenuo. Te mataré por interrumpir mi trabajo. ¡No! ¡Cinco, los dos solos! ¡Ojo! Vale. ¡Maufu! Golpe violento. Golpe grave a un enemigo. No, a todos. Golpe violento. A todos los enemigos. ¡Hostia! Carta blanco. Creo que me he venido muy arriba. Me alegra que estés aquí. Te doy las gracias. Eres como Teo. ¿Pero qué dices? Me refiero al hermano de Van Gogh, Teo. Van Gogh no alcanzó la fama en vida, pero tuvo un gran apoyo de su hermano y admirador. ¿Un admirador? Bueno, no existen muchas personas que quieran lidiar con mi excentricidad. Por cierto, ¿qué llevas en la mano? ¿Una carta? Cada vez que veo ese papel en blanco, siento el impulso de dibujar algo. ¿Puedo? Imposible. Bien, ¿cómo? Un resultado satisfactorio. ¿Qué te parece? No está mal, ¿verdad? Dentro de poco, el bloqueo será cosa de... Recarnos a modo del objeto. Mi dibujo se ha convertido en una carta de habilidad de verdad. Un poder increíble. En efecto. ¿Te importaría ayudarme un poco más? Si consigo superar el bloqueo, podré ayudar a nuestro grupo como antes, o incluso más. Ya sé, y si como ladrones que somos, hacemos un pacto. Cuento contigo. Sí, puedes confiar en mí. Bueno, en teoría, si Makoto y Ryuji tienen un ataque especial, Annie Morgana tiene un especial,
ellos dos tienen que sacar un especial también. No hemos visto el especial de Makoto y de Ryuji, por eso. ¿Todavía no era confidente Yusuke? Hostia, yo pensaba que sí lo tenía ya de confidente. Bien, duplicador de cartas. Recupera una carta de habilidad de la Yusuke, una carta en blanco, una en blanco y la que quieres copiar podrás recogerla a los dos días del día siguiente. La carta en blanco se transformará y creará una nueva. Yusuke te devolverá las dos. La carta en blanco se obtiene buscando objetos en mementos. Encuentra todas las que puedas. Tenemos cartas en blanco ya, ¿no? Ya es suficiente por hoy. He hecho un boceto, lo terminaré en la residencia. Vale. Tenemos cartas en blanco. Yo pensaba que era un objeto más. Ya investigaremos a ver qué tal. Muchas gracias por tu ayuda hoy. Sin ti no habría descubierto esa maravillosa fuente de inspiración. No esperaba que mis dotes artísticas fuesen a ser útiles a los ladrones fantasma. He de cumplir con mi parte del trato por dar lo mejor de mí. Solo tienes que pedírmelo. Gracias. Soy yo quien debería darte las gracias. Sin tu ayuda no podría haber terminado la obra de hoy. Por ahora deberíamos volver. Tengo que dar el toque final lo antes posible. Mi pincel va a volver a las andadas por primera vez en mucho tiempo. Vamos a ver. Ya es de noche, ¿no? Ya hemos echado todo el domingo pintando y demás. Bien. ¿Han extorsionado al conocido de un amigo? ¿En serio han secuestrado a alguien? De verdad, qué horror. Parece que no puedes quitártelos de encima. Dicen que son infierno. He oído que son muy agresivos. Mensajito de Yusuke. Ah, no, el grupo. ¿Sabes qué? Estaba yo pensando que como el Kekosei está lleno de gente como Yusuke, supongo que hay de todo tipo de gente allí. Ahora que lo dices, sí que tengo una compañera de clase bastante interesante. Es jugadora de shogi y al parecer se le da muy bien. No será Hikumi Togo, ¿no? Sé que estudia en Kekosei. Dice que es la jugadora de shogi más guapa que hay. Eso suena demasiado bonito como para ser verdad. Venga, cuenta un poco más. No sé mucho de ella, es muy reservada. Parece que solo tiene ojos para el shogi. Dice que es un genio de solitaria. Pero si me tengo entendido que suele ir a la iglesia de Kanda. ¿En serio? ¿Hay que ir? Si vas solo por eso, lo más seguro es que te caiga un rayo antes de llegar. Que no, es por el bien de los ladrones fantasma. El shogi es como pelear. Seguro que sabe un montón de estrategias alucinantes y cosas así. ¿Eh? Eso es un poco cogido con pinzas. Las iglesias son lugares sagrados. Ni se te ocurra, Ryuji. Ya veréis el karma. Voy a espiarla por mí. A ver si es tan buena como dicen. Bakariuji は放っとくとして将棋の名人か敵の隙を突く一瞬のひらめき勝利のための巧みな戦術怪盗団のリーダーとして身につけとくのもいいんじゃないか今度時間ある時に行ってみようぜ. Tenemos que ir ahora. Barrio histórico repleto de templos e iglesias famosos, reflexiona sobre tu pasado. Confiesa tus pecados y puede que te ganes el cielo. Ya puedes ir a Kanda. Por cierto, yo he echado teletienda. No. Teletienda vas a ir tú. Vale, Ann nos está pidiendo que intente distraerse. No tenemos tiempo para relajarnos, porque no quiero hacer demasiado el vago. Debe venir a algún sitio donde pueda moverme. ¿Alguna idea? A lo mejor puedes acompañarme. Invitas al Penguin Sniper. Me lo pienso. No lo voy a pensar. Ahora vengo.
have to see me. Just a cage of bones. There's nothing inside. Will it all reach me? Burning down the walls. Is there a way for me to break? I'm a sharpshooter. Vamos. Me gustaría llamar a la profe. Es de pasar de la AM y llamar a la profe. Bueno, tenemos días. Vamos a hablar con AM, va. Vamos a jugar a billar. No, voy a invitar a los demás, pero ¿por qué invitan a los demás? Si era una cita. Estamos aquí, espero que lleguen los demás. Era una cita y ahora vienen los demás, de verdad. Me cortas el rollo. Te lo juro, tienes pinta de profesional. ¿Ya has jugado antes? ¿Y qué sabes cómo cosas? Es que sabes cosas que solo un profesional sabría. Lo dejo en tu imaginación. Qué burlón, creo que eso será un buen espectáculo. Me estoy entusiasmando. Venga, comencemos. Voy a hacer una... Ah, vale. Qué postura tan especial. Es pura belleza. Pensé que iba a hacer una foto y ese era el cuadro que está haciendo. Vaya, ha sido divertido. Tengo los brazos hechos polvo. Me alegro de que disfrutarais. Creo que conste que... Por jugar al billar, has aprendido mucho sobre tomar decisiones drásticas cuando corresponde. Valiente. Está temerario. ¡Logró! La vida del estafador. Jugado al billar. Ha sido genial, hay que repetir. Oye, perdona por cortarte el rollo. El billar tiene mucho intríngulis, ¿verdad? Me alegro de que te hayas aficionado. Si quieres saber más, te puedo recomendar un libro sobre el tema. Se llama Billar Experto, abarca desde lo más básico hasta las aplicaciones prácticas. Lo malo es que es bastante raro. Puede ser difícil encontrarlo. Será más fácil conseguirlo en una tienda especializada en productos deportivos para una que una librería. Si ya te vas, no te entretengo más. Vuelve cuando quieras. ¿Un libro de billar? Deberíamos ir a una tienda de deportes a ver si lo tienen cuando tengamos un rato. Hasta luego. Qué raro, ¿no? Un tío te aparece que diga, oye, ¿te apetece un libro? Es raro de encontrar, ¿eh? Búscalo en Amazon. ¿No? ¿Qué quiere este? Lleva tiempo, si estás aquí, significa que aún estás a salvo. Pareces ocupado. Oye, verdad, a mí la profe me dijo que me daba rienda libre para saltarme alguna clase, ¿no? ¿Y por qué no puedo? Estamos a finales de junio y sigue la humedad y el mal tiempo. En Japón, cuando la temporada de lluvias termina, decimos que se abre. Pero en inglés se suele decir que se cierra. Tened cuidado. Las expresiones para el clima varían según el país. Dime. Viene, viene, viene la pregunta. Viene, viene, viene. ¿Qué animal tiene relación con una frase sobre el tiempo? Día de perros. ¿Qué animal tiene relación con una frase sobre el tiempo? Un día de perros. Jirafas, vacas, caracoles. Los caracoles salen cuando llueve, sí, pero... De un día de perros. Exactamente eso. Significa esto. Lloviendo a cántaros. Y de ahí parece que surge la expresión, ya que suena como si estuvieran peleando. En algunos idiomas europeos, un mal día, a un día de mal tiempo, se le conoce como un día de perros. Es que somos unos cracks. Oye, las notas salieron ahí, pero no, tampoco me dijeron mucho más culto de conocimiento. En cambio, en noruego dicen que llueve de brujas, y en polaco que llueve en ranas.
Cada país describe a su manera la lluvia intensa y unas metáforas para decir que cae del cielo. Cierto, aquí dicen que cuando un gato se lava la cara es que va a llover. Yo me lavo la cara todos los días porque no me gusta estar limpio. Me gusta estar limpio, así que eso no es mentira. Ay, pero yo no soy un gato. ¿Qué serás, Morgana, tú? Después de clase. Guardia de los ladrones actualizada. Debería indagar un poquito eso, la guardia de los ladrones. Va, lo que dibujé. Me gustaría comentarte lo que dibujé en Mementos. Hoy tienes tiempo. Luego me lo enseña, aunque podría aprovechar que va Leblanc y ya el Leblanc luego llamo a la profe. Venga, va, Yosu, que va. Estudia. Mientras no sea anochecer. Joder, qué cuadro más bonito. Claro, la verdad es que ha cogido todo el esto de Mementos. Y he terminado el boceto de antes. Me gustaría que me dieras una opinión sincera, si puede ser. Es enigmático. Como debería ser. No pinto para que los demás lo comprendan. En cualquier caso, así como interpreto yo la idea del deseo. De deseo. Es el horrible encanto que hay en el abismo del corazón. En realidad, creo que mi habilidad para captar así el deseo se debe a nuestra incursión en Mementos. He llegado a comprender los entresijos del corazón de una forma que creía imposible. Pretendo exponer esta obra en una exposición de arte pública que habrá pronto. Nadie ha visto el abismo del corazón de manera tan cruda. El discurso será fascinante. Y lo más importante será la chispa que encienda mi apagada carrera artística. Lo estoy deseando. Sin duda, espero que me acompañes cuando llegue el momento al revelarlo al público. Seguro que será una experiencia sensacional para quienes decidan someterse a ella. Una mirada desnuda y desenfrenada a las entrañas del psique humana. Yo le he dado vida, y todo gracias a tu ayuda. Lo agradezco de corazón. Vale, nivel 2 con Yosuke. Vamos remontando, vamos equiparando así un poco con el resto. Prevé la reacción del público con la exposición. Pero de momento debo irme. Disculpa las molestias. Falta más ver. Pero el cuadro te lo llevas, eh. El cuadro te lo llevas, no lo dejes ahí. Guay, salí y entrado. Qué raro, ¿no? Quiero darte las gracias otra vez por lo de antes. Las opiniones directas y sin filtro valen mucho. Gracias a ti he logrado dar con otra interpretación. Llevo mucha muy buena racha. Tengo que mantenerme así y hacerlo igual con los ladrones fantasma. Me muero de ganas. Sí, yo me encargo. Tu presencia estimula mis sentidos. Estoy deseando ver qué otra inspiración surgirá. Me muero de ganas de tener noticias de la exposición y de compartir mi alegría contigo. Me pondré en contacto contigo después. Serán buenas noticias. Anochecer. Estoy harto de que vengan tan pocos clientes cuando llueve. Seguro que el periodista borracho es está otra vez pasando la noche entre copas en Shinjuku. ¿Me quieres decir algo, Morgana? Voy a llamar a Kakogami, sí. Trajo bien el sábado y... por la tarde, avísame entonces. Desearé si trabajo otros días, quitando viernes o sábado. Nos vemos. ¡No! Y estamos en lunes, viernes y sábados. Que apuntarse el calendario ahora. ¿Qué me ha dicho Morgana? A ver. Morgana me ha dicho, seguro que el periodista borracho está otra vez pasando la noche entre copas en Shinjuku. ¿El periodista borracho o la periodista borracha? Es Shinjuku. Así voy ya. Barrio Rojo. ¡Ey! ¿Qué tienda es esta? ¿Qué podemos comprar otros diferentes libros? Bienvenido, parece que ahora eres un jovencito, no puedes venderte nada para adultos, ¿vale? ¿La ciencia del bateo?
Me la llevo. Arma cinemática. Guay. Los secretos del juego. Artesanía básica. De momento vamos servidos con 4 libros, ¿eh? Plantas. Bienvenido. ¿Has venido a comprar algo para una chica especial? Uy. Cactus pequeño para adornar la oficina, ideal para los oficinistas. Me lo llevo. Lista de flores. Lista de flores de todas las plantaciones, ideal para los amantes de las flores. Vale, esto me lo voy a llevar. Me llevo 2. Con cositas. ¿Y esto? Y aquí tenemos todo tipo de recuerdos buenísimos hasta productos de una alta calidad exquisita. Taza negra, espejo de estrella. Set de cocina, puzzle 3D. La puzzle me lo llevo. Puzzle de anillos. Mira, también me lo llevo. Almohadillas mochi. Cojín hecho con un material que se ablanda con el contacto ideal para los ejecutivos. Set de cocina. Venga, también me lo llevo. A cocineros, espejo de estrella y taza negra. Venga. Necesitamos de compras, ¿eh? Me queda la almohadilla mucho y ya la compraremos. Y tenemos que ir al cine, ¿eh? Voy a cambiar la peli ya. Vamos aquí. A ver, Crossroads. Vale. Viaje rápido vamos a tener ya. Suelto, chaval. Te comes vivo, a mí no me eches la culpa. ¿Y mi vaso? ¿No había pedido otra? ¿Cuánto he bebido? ¿Qué hora es? Va, ¿a quién le importa? Bueno, a mí, claro. Está tan borracho que no se ha dado cuenta de que has venido. Y hacemos que escriba artículos, a lo mejor afectan al metaverso. Pero eso es ahora si lo hacemos bien. ¿Intentamos hacer un trato con Olenia? Oye, hacer un trato con ella. Ten en cuenta que ha bebido. Negocia bien, ¿eh? これ水じゃないの?ぼったくりだぼったくり!特殊でスパルティアンよ!もう、君か!とりあえず座んなさいよ。今日はどうした?まさか新しい怪盗ネタとか?あ、それとも、お姉さんに恋しちゃったとか? Tengo noticias de los ladrones, no para nada, eso también. ¿Soremo? ¿Kaito neta mo aru te koto? Soria arigatai. Kaisha de Kaito dan no bankisha ni sare chitta shi. Vale, ya tenemos ahí imagen en el periódico. Kore de shigoto mo hakadoru wa. Kodomo o ryou suru ki? Katai koto iiko nashi de sho? この子ら大人の耳には届かないネタ持ってるし、それに大事なのは第三者のソースがあるってとこ。あんたね。で、条件は？今度は誰の情報が欲しい？それ。Información sobre alguien, sacarte una buena pasta. Ya te lo diré.仕事が楽できる。空いた時間で旅行でもすっかね。んなわけないだろう。いいなよ。何が狙い？前は金城の件だったよね。Dime qué quieres. La última vez era información sobre Kaneshiro, ¿no? 最近当局が騒がしいんだ。私は金城関係って睨んでる。匂うな、君。Una se busquina.Yo los apoyo. Últimamente hay mucho lío en la oficina. Creo que es por Kaneshiro. Los malos deben de ser castigados.
談に影響されちゃってるわけだ。うん、でもなるほどね。熱烈な怪盗団のファンか。ちょっとダメだかんね、旅行のために子供を使うなんて。旅行？嘘嘘、空いた時間で調べたい事件あんの。会社には内緒の。ど、あんたまさか。うん、じゃあさ、こうしよう。君は私に怪盗団のネタを垂れ込みする。私はそのネタをもとに怪盗団の記事を書く。君の大好きな怪盗団のね。そんな取引でOK？Si es que era bueno. Kaku, kaku. Neta, si da, da, quedó ni. Osh, kimari. Kaito, dan, a yorokubu, kojo, si te yara, cara. Vivid, na neta, chan, chan, tanomu, zo. Vale, he hecho un trato. La informadora. Joder, ¿cuándo saldremos de aquí, tú?El final del juego. Aru toki o sakai ni, kaito dan no hyoban wa unagi nobori. Fushizen na hodo kimi tachi. Media kankeisha ni kyoryokusha demo ita no? O dragón fidente. Dou na no? Que tenemos unos cuantos confidentes. Vale wa nanji. Nanji wa vale. Nanji. Koko ni aratanaru chigiri o etari.ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我悪魔のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。ディアブロ。Disminuye el nivel de seguridad al encontrar una nueva habitación segura。このことは誰にも言うなよ。高校生とか使って。それじゃララちゃん、取引成立のお祝い。私のボトル出してよ。グラス2つちょうだい。ちょうだい。うわ、無言の圧すげえ。わかったよ。高校生には飲ませない。ちょっとトイレ。あ、なると長いからさ。Vale, nos aumenta el encanto.Fascinante. Bien. No te quedes en Shinjuku de noche, cariño. Hay mucha gente rara por todas partes. Ese, esa chica va a acabar conmigo. Vete a casa. Si te pilla, te tocará trasnochar. Gracias. Ay, qué mono. Es raro encontrar a gente agradecida últimamente.Dentro de unos años serás todo un Don Juan. Es broma, anda. Vete a casa antes de que algún degenerado te haga algo. Será mejor que vuelvas dentro. Siempre serás bienvenido, pero vete de directo a casa, ¿vale? Vale. Pero Joker tiene 17 años, es decir. Joder, ya las clases pim pam van los días acelerados, ¿eh? Joder, con Ryuji, tío. Qué pesado.Vale, la próxima la he hecho viernes y sábados. Viernes y sábado. No tengo nada que hacer, vamos con Ryuji. Sí, vamos al rato con él. Se encuentra en Ohikubo, así que toca pillar el tren. Se lo está enseñando ya todo Tokio, ¿eh?Una tranquila zona residencial con restaurantes de ramen famosos. Merece la pena hacer cola por el inmenso sabor del caldo de soja. También puedo invitar a gente. ¿Cuándo me dejarán invitar a gente a mí? Me encanta sentir cómo bajan los fideos por la garganta y cómo cae el sudor. Esta mierda es lo mejor, tío. El ramen es la hostia. Una sopita ligera entre la maravilla después de correr. Veníamos aquí después de entrenar y...Está nostálgico. El pasado está. El pasado pasado está. Por cierto, he visto a Nakaoka un par de veces. ¿Quién es Nakaoka? No parece que se llevase bien con los demás.
era el capitán, ¿no? Del equipo de atletismo. Último del equipo de atletismo, bueno, el de difunto equipo. ¿Te acuerdas de verlo aquí, ahí atrás? He estado pensando en lo que dijo de que el equipo del atletismo aguantaba las mierdas de Kamoshida. Y cuánto me cae. Yo creo que llevaba razón. Yo no les dejaban salas, así que han guardado sus cosas dentro del gimnasio. No ven ni usar un equipamiento y dar vueltas al edificio para entrenar. Estos margis no tienen donde caerse muertos. Y yo debería saberlo mejor que nadie. Es bueno que agachen la cabeza porque no quiero que acaben como yo. Lo estás haciendo genial. Pues, ¿sabes qué? Que tienes razón. Ahora que lo pienso, intentar encajar es una putada. O sea, no os habría conocido si no hubiese sido un magi. Así que todo bien. Salir con vosotros es la hostia. Ah, tenemos nivel 4, tampoco tenemos tan abajo. Espero que pueda hacer algo por ayudar. Aunque seguro que la cago si me entrometo. O no sé, hay que buscar un sitio para entrenar. Me lo pensaré, pero nada de remolonear, ¿eh? Hay que entrenar a Ryuji, hay que entrenar. Anochecer, es martes. La divina, es verdad, la divina. La divina famosa debe ser la misma que predijo que a Ryuji le pasarían cosas horribles, ¿no? Creo que tiene truco, debíamos ir a ver. Es verdad, la divina. La divina está en Shinjuku. Hay demasiada cosa, ¿eh? No me acuerdo de tanta cosa, ¿no? Demasiado, ¿eh? Mira, está Mishima ahí, tío. ¿Tienes información de calidad? Bueno, esta quiere quedar otra vez. Con algún botellero me vale. Dentro de nada es la fecha de entrega, así que necesito algo cuanto antes. ¿Quieres venir a hablar un rato? Yo invito. Es actor. Tengo información sobre el actor. Parece que necesitaremos otra estrategia. Me gustaría hablarlo contigo. ¿Tienes un rato? Dios. Esa droga a Joker le hace falta tiempo, ¿eh? Aquí está, la divina. Es la divina, de la que todo el mundo habla. ¿Quieres que te lea el futuro? Sí. Pero no tengo confianza con ella. ¿Aquí es tu primera vez aquí? No es muy habitual que vengan chicos jóvenes. Encantada, me llamo Chiyaga Mifune. Y hoy voy a ser tu adivina. ¿Podrías empezar diciendo tu nombre? Ya veo, tu nombre indica buena fortuna. Pero dejando eso de lado, ¿en qué clase de lectura estás interesado hoy? Quiero el lote completo. Vamos a ver para leer. Quiero el lote completo. Muy bien. Supongo que la vida de un estudiante del instituto no es un camino de rosas. Ahora hagamos una lectura inicial para tantear las aguas de tu destino. Divino poder, demuéstrame la fortuna de este muchacho. La primera carta es un llaveo. ¿Y la segunda? Caramba. La siguiente es... Sí, lo he visto todo. Un torrente de luz que oscurece el sol como una flecha atravesando el cielo. Entiendo. Veo riqueza en tu futuro. La suerte financiera te sonríe y te espera nada más. Nada menos que en tu propio hogar. Vuelve a casa sin demora. Allí encontrarás 5.000 yenes. Ni una más ni una menos. ¿Estás segura? ¿Solo puedo hablar de lo que ve? El destino es absoluto. ¿Pero qué es esto? Qué extraño. El devenir general de tu futuro parece indicar perdición y un recluso encerrado en una celda solitaria. Pareces buena persona, pero es posible que te juntes con gente que no deberías. Aparte de eso, según esto, seguir como hasta ahora te conducirá a la muerte. No me amenaces. ¿Y cómo lo evito? No puedo ofrecer información tan precisa. Cuando las cartas hablan tan claro, su verdad es innegable. Aunque
Ahora que lo pienso, puede que exista una manera de que altere su destino. Solo necesitas mi objeto espiritual especial, la piedra sagrada. Con su poder en tus manos puedes evitar hasta el destino más desafortunado, seguramente. Solo recompensarlo solo con clientes con experiencia, pero tu situación es demasiado delicada. Verás, la piedra posee un aura de júbilo que hará que toda la energía funesta que te rodea desaparezca. Solo tienes que mantenerla envuelta en tela y recargar su poder bajo la luz de la luna cada 3 días. Joder. Y lo mejor es el precio. Solo 100.000 yenes. Nada más para un objeto que puede cambiar tu futuro, ¿no? No la necesito. ¿Oh? ¿Aunque te aceche la muerte? ¿Entonces de verdad no la quieres? Qué pena, no la llamas. Que las llamas de la juventud se apaguen tan pronto. En fin, ven a verme si cambias de opinión de verdad. Puedo ayudarte si quieres. ¿10.000 yenes? Flipando, ¿no? Está flipando un poco. Estaba esperando. Joder, hasta este me tiene ya. El jefe está más feliz que lo que. Ah, el jefe está más feliz que de costumbre. Me pregunta qué se debe. Tiene una cita. ¿Cómo andas de pasta? Oh, ¿me das 5.000 yenes? Hay que ver. Ten. 5.000 yenes. Me ha tocado algo de lotería y me apetecía compartir el dinero. ¿Cuánto te ha tocado? ¿Qué más dan los detalles? Pues que 5.000 yenes te parece poco. En fin, acuérdate de cerrar como siempre. Entonces esto quiere decir que la divina tenía razón. Eso creo. Acertado hasta la cantidad. Así será tal si ya, ya va a leer el futuro de verdad. Espera, eso es malo. ¿Lo has dicho que ibas a morir? Venga, hay que volver a hablar con ella y que nos diga qué hacer. Bueno, hasta puede leer mi compatibilidad con... Nah, da igual. Quizá debería volver a ver al... Quizá debería volver a que me lea otra vez. Y luego está la piedra sagrada. Ha hecho que cuesta 100.000 yenes. Pero 100.000 yenes no tengo. Me lo he gastado todo en armas y demás, tú. A ver qué hacemos ahora.